La tecnología llegó para quedarse y nosotros la utilizaremos para conocer un poco más de la vida de nuestros personajes del ambiente. Porque yo sé que ustedes, sí, ustedes son igual de chismosas que yo. Y ella es Mosqui, nuestra cámara mosca. Ella nos estará llevando a la casa de nuestro invitado. Y en esta temporada conoceremos a 6 de nuestros personajes del ambiente. Acompáñenme a ver dónde iremos hoy. Jade Mebarak. Y mientras Mosqui llega al lugar, te invito a que me sigas en mi Instagram. ¿Vamos? Y ya está en nuestro lugar. ¡No! ¡Estamos matando a la mosca! ¡Espérame! ¡No! ¡Espérame! ¡Espérame! No te escucho, espera un poquito. Háblame. Ahí sí, anda mosca, qué wey. A mi cabeza le el matamosca. Sentí una hueva y salí al tiro para matar a esta mosca. Y digo, ¡pam, pam! Pero bueno, que hay que matarla a balazo. Hola, hola. Oli, oli. ¿Cómo estás? Me viene tu amiga. Oye, antes de entrar a tu casa y tanta movilidad, yo te tengo un verdadero infarto. ¿Qué tan verdadero es que cuando hacías la cimarra te ibas al Mega a ver el Mecano? Verdad, verdadero. Sí, es verdad. Mira, yo de repente me aburría, me hacía bullying en el colegio. Entonces, como para escapar esa tarde bonita, me iba al Mecano a pedir autógrafo. Tenía el cuaderno. Ninguna materia, pero lleno de autógrafo. De la Katy Barriga, que ahora la detesto, del Injo, del Tiago. La vieja cocina. ¿Eh? Ya pasemos, ahora sí, ahora te acepto el pago, no me quiere hacer pasar. Pasen adelante. Cuidado, no me vaya a matar a la mosca, por favor. Y ahí se ataseó, dijo la huevona, pero yo sabía que iban a andar mosca. Y se me olvidó, de hecho, dejar la comida encima de la mesa. Mire, yo quería comer, tengo con hambre. Oye, ya, empecemos con la primera preguntita, mi abuelo. De todos los logros que has tenido, ¿cuál dejarías en el number one? Ah, yo creo que el logro que más grande que he tenido, sin duda, es haber ganado Amigas y Rivales. Encuentro que uno de los reality, de hecho, es el reality como el RuPaul Drag Race de Chile. Sí. Entonces, de verdad que me considero súper importante gracias a haber ganado Amigas y Rivales, que cuesta, es terrible, tenéis que pasar por muchas etapas para poder ganarlo. Entonces, de verdad, ese es mi logro number one. Me encanta, Regio. También sí, sí es cierto, porque uno de los reality más importantes en lo que es Chile, sí es cierto, es verdad. Tan chulo. ¿No? ¿Cuál es el color de peluca que menos le gusta usar a la Jade? Ay, Dios mío santo, pero el que menos me gusta ocupar... Mira, los colores de fantasía, así como los azules. Yo creo que el azul es el más terrible, porque una vez me puse una peluca azul y de verdad que no me funcionó. No, tengo como un color de cara que no es grisácea, pero es como un color de cara que no me acepta los colores azules, los tonos como medio azul. ¿Qué es medio azul? Es como que no me los acepta la carita. Jale, si tú fueras a un programa de imitación, ¿con qué personaje tú irías? ¿Con qué personaje tú sientes que la romperías en el programa de imitación? ¿Un programa de imitación? A ver... Mira, yo hago hartos personajes, dijo la Francesca Grill. Pero siempre me ha gustado la Cher. Siempre me ha gustado Cher. No sé si me funcionará tan bien, pero le tengo un cariño a la Cher porque siempre me cuesta. Es más el maquillaje que encontrarla. Pero sí, me gusta mucho Cher. Iría como de Cher. Oye, mi abuita, sabemos que a la Jade le carga la injusticia. Me carga, no la soporto. ¿Eso te ha traído problemillas? Sí, pues no faltan, los hueones que me han chuchado por internet, que me dicen que soy una hueona populista y un montón de cosas. Gracias a Dios mi trabajo nunca me ha perjudicado, ni con dueños. Bueno, si una vez un dueño de un local que obviamente no voy a nombrar por respeto, me dijo de que no me querían llevar porque era comunista. No te lo puedo creer. Pero fui igual. Eso, me gusta. Mira, ahora que justo tomaste tú lo de los comentarios, ¿tú sientes que el público volvió a ser más irrespetuoso en las redes con los comentarios después de la pandemia? Aunque sabemos que cuando estábamos en pandemia se pedía respeto. Mira, yo creo que el público, esos haters, siempre han sido haters y yo creo que siempre van a ser haters por una cuestión de que yo creo que están aburridos detrás de una pantalla, entonces necesitan descargar su ira con lo que sea, porque yo he visto hueones que de verdad que chuchean en la televisión nacional, en televisión abierta internacional, en internet, en todos lados. Yo creo que es un problema más psicológico que de
problema que yo creo que hay que tratar aparte. Ahora sí, yo creo que tiene que haber sanción, de alguna otra manera, algún tipo de sanción para los haters, bueno, porque han provocado depresiones, han provocado estrés, han provocado suicidio, el bullying. Entonces, de verdad que yo creo que, por, no sé, de buscarlos por ID, llevarlos presos y meterlos en 5 años, que estén ahí castigados, y cuando salgan, los hueones que no puedan tener Instagram, Facebook y WhatsApp, nada, que los hueones estén totalmente descomunicados. Así que adiós, haters. Me encanta. Arriba el poder de la academia, me gusta. Bien comunista. Oye, mi babuita, canción favorita de este último tiempo. Perdón, canción favorita de Jade en este último tiempo. Ay, me gusta mucho el tema de la Shakira con la... con la... ¿con mi hermana, la Karol? ¿Cómo? ¿Con mi hermana, la Karol G? ¡No! Ya, yo vendría haciendo Shakira. Me encanta el tema de la Karol G con la Shakira. Se me ha pegado bastante y de hecho me la quiero aprender porque igual me puedo tirar el suelo y hacer cosas. Se hace como que abre las piernas y toda la hueá. Claro que después para pararme el hueve. Yo me imaginaba el gusano del sombrero del tequila, güey. Son 10 años junto a ti, 10 años entregándote el sushi más rico de la quinta región, Mako Sushi. Ven a nuestras terrazas en Viña del Mar y Quilpué o haz tu pedido porque nosotros te lo llevamos. Delivery disponible en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache y Quillota. Date un gusto y vive un buen momento en la cadena de sushis preferida de la quinta región. ¡Mmm, qué rico es Mako Sushi! Agüita, detrás de la superficialidad de las transformistas hay valores. ¿Cuáles serían los tuyos? ¿Valores? Sí. No hablamos de plata. Ya, yo creo que mis valores han sido siempre los he tratado de hacer notar. Por ejemplo, me carga la injusticia. Siempre he sido una persona súper verdadera, súper humilde. No me gusta. De hecho, que de repente se me ha transformado en un problema el ser súper humilde para mis cosas. Por ejemplo, o sea, no sé si será un problema, pero me encanta conversar con la gente cuando se me acerca. Te encuras, te emborrachas de repente, hueones que te hablan y no te quieren soltar. Pero yo creo que eso es parte del trabajo, po. De repente gente que te tiene mucho cariño y obviamente cuando estás medio curadito se le exacerba más el cariño. Entonces te quieren hablar y hablar. Casi contarte sus problemas y a mí me gusta escucharlos porque después esos comentarios después ese curadito va a decir, oye, conversé con esta y fue bastante simpática y bastante humilde. Yo creo que eso es mi valor. Mi valor es ser humilde, un artista humilde. Mira, qué bello. Ahora que me estás hablando justo de humildad, ¿nómbrame o crees que existan transformistas humildes en este ambiente? Sí hay. ¿Nombrarla? ¿De las nombro? ¿Algo así? ¿Como que las nombro? Si tú quieres. Mira, una transformista súper humilde y creo que es necesario destacar a este personaje porque es parte de la nueva camada que ha demostrado ser una artista grande y humilde, que es la señorita
Isadora Montiel. La destaco bastante. Una persona demasiado maravillosa, una gran compañera de trabajo aparte, así que destacable ella, Isadora Montiel. La voy a destacar a esa chica. Hay otras más que son bastante humildes, pero la Guarencita también es un cabro bastante humilde. Pero destaco mucho a la Isadora Montiel por la camada nueva que lleva y aprendió bastantes valores. Ahora, Jade, te voy a cargar una imagen para allá. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a esta persona? Ah, aprende a maquillar, weona. Puta, yo encuentro que antes era estupenda de cuerpo. Me encantaba mi cuerpo porque era flaquito, tenía hasta oblicuo, guata plana, me podía poner peto, falda, podía usar un montón de cosas. Pero no me sabía maquillar. Yo creo que si ver a la Jade con ese cuerpo de joven, con el maquillaje actual, yo encuentro que sería de lo y anda, soy total. ¡Se tiene fe! Deja volver a mi papel animadora. Deja ponerme un poquito más seria. Yo sé que el camino a la Jade ha sido difícil, pero quiero que me digas qué es lo que le dirías a la Jade de esta foto. Bueno, le diría que se prepare, porque el camino es bastante, bastante complicado. A veces hay gente que no valora, hay gente que sí valora. Tú siempre por la misma línea, siempre humilde, paciencia, porque hay que tener paciencia para esto, y sí, probablemente no descanses, y no, nunca perder la esencia, nunca la pierdas, sigue así, para adelante, no. Démosle con todo. Ahora yo te voy a cargar un video y quiero que nos cuentes cómo viviste ese momento. Ese momento fue terrible, 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 porque sufrí dos accidentes. En ese tiempo no usaba cuerpos, no usaba fajas, no usaba nada. Usaba solamente la winchita y se me salió un testículo. Entonces estaba tan concentrado en guardar el testículo, que de hecho me fui para atrás en un momento, traté de arreglarme, y ya tenía que seguir avanzando porque íbamos a pasar justo a otra parte. Entonces venía tan concentrado en que no se me vaya a salir el testículo para afuera que olvidé que a mi compañera la levantaban y ahí me pegaron ese taconazo en los hocico. Hoy fue terrible porque me dolió de una manera, pero menos mal que justo después de eso bajaba del escenario y tenía que subir unos cubos. Entonces ahí igual pasó peor. O sea, no pasó tan peor. Pero igual fue terrible porque la cara que me dolía de una manera, Dios mío, santo señor, que fue terrible. Le mando saludo a la persona que me pegó el taco. Me encanta. ¿Cómo pretender? Se siente tan bien. De pronto si me tocas vuelvo a ser. Tanto y otra vez. Yo no sé, de esta bella vaca me muerde, me
en Dano Sandwich podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia. Papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Dano Sandwich! Estamos llegando al final y quiero saber qué es lo que le dirías a la gente que quiere hacer drag y no se atreve. Mira, ese miedito que tienen, yo encuentro que es por un tema de que nosotros mismos, que no me incluyo en ese nosotros mismos, pero igual tenemos que incluirnos, el asustar a las nuevas en decir que todo esto es caro. Y considero que sí es caro, sí, efectivamente es caro, pero siempre hay una mano amiga que te puede ayudar. A mí me criticaron tanto porque andaba con la misma falda, que usaba siempre los mismos trapos, pero siempre me preocupé de mostrar cosas fuera, con la misma falda, pero siempre me preocupé de mostrar cosas nuevas. De repente hay que darle más importancia a lo que uno puede mostrar en el escenario. Con esto no quiero decir que no hay que tener producción, claramente hay que tenerla, pero cuando una parte lamentablemente no hay esa facilidad de comprarte trapitos, de comprarte pelucas, de comprarte maquillajes, porque sí es caro. Sí es caro, pero siempre se puede hacer algo para poder brillar en el escenario. Muchas gracias, mi jadecita, te lo agradezco. Por favor, no me maquillamos, que ya nos vamos. No, si ya no la maté ella. Ya, me encanta. ¿Sus redes sociales, algo? Oye, sí, jade-mebarak. Y obviamente, no te olvides de seguirnos en nuestro podcast a través de Spotify. Jamás serás, junto a Tai Sebas. Y video podcast también. Un beso. Oye, qué rico fue volver a ver a mi vieja la Jade. Espero le haya gustado este capítulo. Mi nombre es Lynn Marie Steve y recuerden compartir, dejar su like y comentar. Un beso, adiós.